Como todos los años se renueva la comisión directiva de la Asociación de Transporte de Pasajeros de Entre Ríos y bueno, esta vez dentro de las renovaciones el cambio total de autoridades, lo que nosotros pretendemos es tener la representatividad de toda la provincia, por lo tanto hoy están presentes acá en la asociación todos los representantes de la costa del río Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Uruguay y Chajarí y de Paraná, todos los que tenemos empresa de transporte en Paraná, también la gente de Victoria. Por lo tanto, esta asociación lo que tiene es la defensa de los intereses de todos los transportistas sin distinción de tamaño de empresas para el uso racional del mismo y que seamos escuchados por las autoridades tanto provinciales como nacionales. En este momento estamos por dar inicio con la presencia de el 80% de todas las empresas afiliadas a la asociación. ¿Cuál es la situación actual en estos momentos? Bueno, una situación que está bastante difícil, estamos atravesando momentos de transición en la mayoría de las ciudades, que se está cambiando líneas porque la cantidad de viviendas se ha incrementado bastante, por lo tanto no es que se ha incrementado la gente, sino que se ha trasladado desde los centros poblados hacia las partes periféricas de las ciudades. Por lo tanto, eso conlleva que todas las ciudades tienen que juntarse, los empresarios y las autoridades, para ver qué transporte se le va a hacer a ese tipo de gente. Tanto en Paraná como en Concordia estamos analizando con las autoridades, con el cuidado de que poder que la gente tenga su servicio, a lo mejor no como desee, sino como realmente las circunstancias se puede prestar. ¿Se puede prever un incremento del pasaje? Bueno, en todas las ciudades del país ya han tenido incrementos. En Paraná estamos intentando charlar y ver cómo se resuelve el tema. Creo que el sentido común nos va a llevar a que podamos buscar algunas alternativas. Esas alternativas están en la negociación. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de negociaciones con la municipalidad, tratando que la gente no sea perjudicada.